entrada al concurso de una gurú que se llama Bonnie Maquillaje. Os dejaré en la cajita aquí debajo de información su enlace para que paséis por su canal, que está muy bien. Y el concurso trata de mostrar nuestro maquillaje en el que nos sentimos más guapas y por qué. Bueno, pues este que veis es el mío. Como veis, es un smoking, no es muy muy fuerte, pero sí que tiene bastante marcados los ojos, los labios en rosita y los lunares que tengo más destacados de lo habitual. Me gusta mucho porque, bueno, ya lo digo también cuando termino de maquillarme, porque no es un look que utilice siempre. Me destacan mucho los ojos y los labios y la verdad que me gusta mucho. Bonnie, siento si me paso de los 5 minutos, pero es que yo me enrollo mucho, he tratado de ir muy rápido, pero no sé si me paso. Así que nada, ahora os dejo con el vídeo y os muestro cómo es que me hago este look. Mucha suerte a todas y quedaros a verlo. Bueno, vamos a empezar. Después de ponerme mi corrector y mi maquillaje, que yo uso uno muy natural, que parece que no llevo nada, son polvos sueltos, polvos crema de la marca Madera. El número 8, el cordobán, muy muy natural, como me gusta a mí. Y entonces ahora lo que hago es aplicar este negro de aquí en el párpado móvil. Lo hago a toquecitos y cubro bien todo el párpado, sobre todo insistiendo por donde crecen las... donde es el nacimiento de las pestañas, para que no se vea ningún huequito de... Una vez que lo he aplicado en los dos ojos, voy a coger este marrón de aquí y con un pincelito de difuminar lo voy a poner en el cuenco del ojo desde afuera hacia adentro, ¿vale? Con estos movimientos, desde afuera hacia adentro. Voy a cargar bastante de producto para que se note bien el contraste. Y lo que voy a hacer es con la misma sombra que tengo en el ojo, la voy a ir subiendo sin volver a coger. Con lo mismo lo subo. Sobre todo subiendo arriba del negro para que no se noten cortes. Ahora voy a coger este blanquito de aquí y lo voy a aplicar por debajo de la ceja para iluminar, ¿vale? Lo voy a ir subiendo sobre el tono chocolate para que no se noten cortes. Y lo voy a difuminar. Así quedará más bonito y, como os digo, no se van a notar cortes. Ahora voy a coger este gris de aquí. Y con una esponjita lo que voy a hacer es marcar la V en el ojo. Así le damos una terminación al ojo y se ve más bonito. Y lo mismo con el pincelito de delinear. No lo voy a hacer muy grueso, solo para marcar un pelín. Y las pestañas lo voy haciendo solo hasta la mitad de la cuenca, sin llegar al labio. Una línea muy finita, ya os digo, para marcar, ¿vale? Ahora lo que hago es destacarme un pelín más los lunares que tengo más marcados, sobre todo estos que tengo cerca del labio y este que vi mal. Y ahora lo que hago es coger un colorete en rosita, me gusta mucho, y lo voy a aplicar del centro de la mejilla hacia arriba. Yo que tengo la cara redonda, este efecto aplicándolo así me disimula un gloss, este en rosita que me encanta. Y por último, para dar el toque final, lo que hago es coger
polvitos sueltos, estos son perladitos, y lo que hago es, con la misma borla que trae, ponerlos en la parte de aquí y de aquí, para que me hace sentir guapa. No lo suelo utilizar siempre, como veréis, es un look muy marcado, lo utilizo para ocasiones especiales o por la noche, porque así no puedo ir a llevar a mis niños al colegio. Bonnie, maquillaje te haya gustado, a todas vosotras también, espero no haberme enrollado, perdón si me paso de los 5 minutitos, y nada, muchas gracias por el sorteo y mucha suerte a todas.